Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a las psicocápsulas. Ya saben, este espacio es para compartir información de vida que nos ayuda a todos, no solamente a los alumnos, a los papás, a los maestros, a todo mundo. Estas cápsulas están pensadas para que sus contenidos puedan ser vistos por cualquiera y usados y aplicados en la vida de cualquiera. Esa es la idea, que vivamos de una manera más sana emocionalmente. Entonces, para eso están y estaremos siempre a sus órdenes trabajando en este proyecto. Bien. Hoy vamos a hablar de algo que resulta muy interesante, de una herramienta, una estrategia que usamos en terapia, en mediación de conflictos, en negociación, y le voy a llamar diálogo estratégico. Esto es mucho, muy importante y es una herramienta muy poderosa. Es muy poderosa porque nos va a ayudar a acercarnos al otro. Normalmente los conflictos inter e incluso intrapersonales se dan por un proceso comunicativo deficiente. Siempre comunicamos. Es que no se comunica, es que se comunica mal. No es cierto. Siempre nos comunicamos y nos comunicamos bien. Lo que está mal es el mensaje, la forma en la que lo digo. Pero mi actitud verbal, la postura de mi cuerpo, las expresiones faciales, el movimiento de mis manos, la entonación de lo que digo es común. Cuando quiero dominar, cuando quiero educar forzadamente, cuando quiero que la persona haga lo que yo quiero, estoy conquistando, estoy colonializando a esta persona y eso no es válido. En un proceso comunicativo debemos de entendernos y para entendernos hay que escucharnos. Pero regularmente cuando estoy exaltado, escucho para contestar y a veces ni siquiera escucho. Simplemente contesto y atropello a la otra persona. Y esto me generará cualquier cantidad y tipo de conflictos. En todo sentido, de papá a hijo, de hijo a papá, de maestro a alumno, de alumno a maestro, de maestro a director, de director a maestro. Es un proceso de correspondencia y que en todos los niveles se puede deteriorar. ¿Qué tengo que hacer? Primero, aquí voy a regresar a lo que hemos comentado en otras cápsulas, la respiración. Siempre que tengas que afrontar una situación de conflicto con alguien, respira. Respira. El control de nuestra mente está en el control de la respiración y eso me lleva al control del cuerpo. Lo primero que hago es respirar. Recordemos alguna cápsula que teníamos. Respiramos en 6 tiempos y soltamos en 3. Y lo hacemos varias veces y esto me va a permitir que todo mi organismo se relaje y pueda yo entender. La otra, vamos a escuchar, pero no vamos a escuchar para contestar, ¿sale? Vamos a escuchar para preguntar. ¿Y por qué para preguntar? Porque el preguntar le permite al otro expresarse y decirme qué tiene, qué necesita. Entonces voy a escuchar para preguntar. Ya que estoy en las preguntas, siempre que yo le pregunto a alguien, voy a ser cuidadoso de no preguntarle desde el punto de vista como experto. Esto es, no le voy a preguntar desde mi papel de papá, desde mi papel de docente, o incluso desde mi papel de hijo que cree que controla el mundo. No, tengo que ponerme en sintonía con el otro, lo que vamos a llamar empatía. Tengo que empatizar con el otro cuando yo pregunte. Y es muy útil repetir lo que el otro dice. Esta técnica se llama parafraseo. Voy a parafrasear lo que el otro dice para que entienda. Y si es necesario, incluso las preguntas se van a parafrasear. Por ejemplo, papá e hijo. Si papá llega y le dice, oye, ¿qué tienes? Quiero hablar contigo. En una actitud de grito, en una actitud de reto, el hijo o hija va a responder en actitud de reto. El maestro hace lo mismo, el papá hace lo mismo, el director, no. Vamos a intentar entendernos, vamos a ponernos siempre en el lugar del otro. Si yo le pregunto al hijo, al alumno, oye, sé que tenemos una diferencia, que tenemos un conflicto, pero quiero saber qué puedo hacer para resolverlo. No quiero estar peleando contigo. ¿Qué hago para resolverlo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo a resolverlo? Pero entonces también quien escucha debe ser activo. Tenemos que tener un proceso de escucha activa y responder en la misma sintonía. Si papá, si mamá, si mi hermano, si yo estoy preguntando ¿cómo te ayudo? Vamos a responder. Incluso ¿cómo te ayudo? No preguntándome en este momento, quedándote callado. Perfecto, esa es una respuesta genial. En este momento no vamos a hablarlo. Entenderemos que después. En este momento ambos guardamos silencio. Y cuando te vuelvo a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Vamos a responder, ¿qué necesito? A veces no contestamos porque, incluso, esto es muy importante, nos da miedo la respuesta. ¿Por qué no haces esto? Dice papá, dice mamá, dice el maestro. No contestamos, peleamos, pero a veces no lo hago porque me da miedo hacerlo.
porque no tengo las herramientas para hacerlo, porque no sé cómo hacerlo. Y en vez de preguntar, peleo. No. Siempre tenemos que establecer procesos de comunicación planos. ¿Qué quiere decir planos? Directos y abiertos. Si yo te pregunto, ¿cómo te ayudo? Por favor, responde. ¿Me puedes ayudar de esta manera? Incluso te puedo preguntar, ¿cómo no te estoy ayudando? Pues es que no me estás ayudando cuando gritas, es que no me estás ayudando cuando hablas fuerte, es que no me estás ayudando cuando me exiges. Al contrario, eso me estresa. Entonces el proceso de la comunicación asertiva, del diálogo estratégico, me lleva a entender a la otra persona. ¿Cómo te ayudo? Vamos a suponer, estoy aquí en el estudio ahorita con la maestra Elisa y me dice que la luz no se ve bien, que no me ve bien en toma. Y si en lugar de decirle, ¿cómo lo hago? Yo me empiezo a mover y echo a perder la toma, es responsabilidad mía, no de ella. Pero si yo le pregunto, ok, ¿cómo te ayudo para que se vea mejor la luz? ¿En qué posición me pongo? ¿O hablo así fuerte al micrófono? Es decir, todos estos elementos que yo puedo controlar son una ayuda para ella y nos ayudan a tener un mejor proceso. Lo mismo en casa, lo mismo en el salón, lo mismo en una discusión. ¿Cómo ayudo al otro a entender la situación? Y de esta misma manera, cuando yo ayudo al otro a entenderlo, él me ayuda a mí a entenderlo. Papás, maestros, si yo ayudo a mi hijo a que entienda la situación, a mi alumno a que entienda la situación, su respuesta, ¿qué creen? En psicología le llamamos una pregunta mágica y una respuesta mágica. Su respuesta mágicamente me va a ayudar a entenderlo. Y una vez que los dos nos entendemos, podemos establecer un proceso comunicativo mucho más llano, mucho más plano, porque sabemos los dos hacia dónde vamos. Y entonces nos entendemos. Si queremos el hijo ir a un permiso y el papá quiere llegar a un trabajo, vamos a negociarlo. Te doy el permiso, pero haces el trabajo. Simplemente nos entendemos. Entonces, chavos, papás, maestros, no escuchen para contestar. Escuchen, por favor, para preguntar. Porque cuando haces la pregunta correcta, tienes la respuesta correcta y establecemos el camino correcto. Vale, espero que esta cápsula les sea de mucha ayuda, porque a mí me funciona en casa, en clase, en el consultorio, me ayuda esta estrategia. Así que espero que sea de utilidad y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho y a ser estratégicos en los diálogos. Nos vemos la próxima.